Estamos por cerrar nuestra emisión de jueves aquí en Los Datos Duros y como siempre, mi estimado Ricardo, auditorio, amigos de Regeneración MX, estas son las breves informativas, estas son las breves del día de hoy, jueves 5 de agosto, ya estoy yéndome para otros días aquí en Regeneración MX. Si bien, como bien lo hablábamos, nuestro tema central, la crisis y la descomposición del Tribunal Electoral deberían renunciar por dignidad, así dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este jueves, al referirse a este caso que ya hemos abordado completamente aquí en Regeneración MX, ya que el mandatario señaló que hay una crisis, hay una descomposición en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, igual que en el Instituto Electoral, y por ello es necesario realizar una reforma constitucional para limpiar los organismos. Además, subrayó que ya hay magistrados que ganan 2 o 3 veces más que él y están llenos de atenciones y privilegios. Sin embargo, resaltó que es momento de que las cosas cambien. También afirmó que los magistrados deberían renunciar por dignidad, algo que ya hemos hablado al respecto. También señaló que el nuevo presidente del tribunal lo insultó en una ocasión y se refirió a un tuit que el magistrado publicó en octubre de 2020 en el que le deseó la muerte al primer mandatario. Lo comento para probar las características de las personas que ocupan estos cargos tan importantes en nivel moral de jueces, magistrados electorales y del organismo que es la última instancia cuyas resoluciones son definitivas. Así habló al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta controversia que se está girando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en otra información, y no nos vamos tan lejos, estamos hablando también del mismo tribunal, pero ahora con otro personaje, ya que Vargas Valdés es investigado por la Fiscalía General de la República y a su familia, porque tienen operaciones por más de 107 millones de pesos. Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la República, quien abrió una segunda investigación en contra del exministro presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés, y de Mónica y Peter Bauer Mangal. De Peter Bauer López, su esposa y cuñado, así como a 5 empresas por operaciones de 106.915.904 pesos. La unidad de inteligencia financiera presentó la denuncia contra José Luis, Mónica y Peter el 22 de junio, distinta a la que realizó el 19 de febrero de 2020, y el cuñado del magistrado fue representante legal del exgobernador de Puebla, Marta Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle. El expresidente, pues como ya lo hablamos, fue removido el día de ayer por el Consejo General de los Magistrados y ahora pues tiene también esta investigación ahí en puerta por parte de la unidad de fiscalización de la unidad de inteligencia financiera a cargo de Santiago Nieto. En otra información, también hablando del presidente López Obrador, pues habló acerca de esta demanda contra los fabricantes de armas, y es que el mandatario mexicano dijo en la conferencia de prensa matutina que la denuncia que presentó México contra las empresas fabricantes de armas de Estados Unidos está pegada a la legalidad y aseguró que no es un hecho de injerencia porque no es contra el gobierno de Estados Unidos ni contra los derechos de sus ciudadanos. En este sentido, el mandatario señaló que las empresas dedicadas a este mercado las hacen a medida de la delincuencia organizada, pues consideró que la demanda es un procedimiento que ayudará a México a que haya un mejor control de armas, porque actualmente estas se vendan por pedido y estas se pueden adquirir por internet. El presidente López Obrador señaló que es importante mantener este ejemplo de demanda para que así se pueda hacer justicia con todo este tráfico que ya sabemos tantas cosas han ocurrido durante el sexenio, principalmente de Felipe Calderón, y por supuesto no hay que olvidar el famoso Rápido y Furioso. Ya que estamos hablando de noticias internacionales, pues se detectó que un rayo mató a 17 personas que iban a una boda y solo sobrevivió el novio, así como lo están escuchando en estas notas que dan mucho de qué hablar, pues así ocurrió en el estado de Chapanahuac, al norte de Bangladesh, y es que durante una boda se registró una fuerte tormenta que provocó la caída del rayo y dejó a 17 personas fallecidas y varias heridas, entre ellos el novio. Los hechos ocurrieron mientras transportaban a los invitados en un bote por el río Padma, y según el reporte del jefe de administración del subdistrito de Shivak, la embarcación transportaba a decenas de personas que asistieron a la boda y se dirigían a la fiesta. El reporte final señala que al menos 17 personas personas han muerto a causa de los rayos y 8 más resultaron heridas por la caída de este. Así lo señalaron las autoridades de Bangladesh. Y ya para cerrar, la noticia que dio y conmocionó al deporte, sobre todo el deporte favorito del conductor y titular de esta emisión, que es el fútbol, pues el jugador argentino, el jugador más famoso de Argentina, que es Lionel Messi, anunció, o más bien el Fútbol Club Barcelona anunció la salida de este jugador del equipo y ya no será más el que porte la camisa del Barcelona debido a los obstáculos económicos y estructurales de la Liga Española. Esta noticia se dio a conocer mediante un comunicado del club donde se expone que Messi no podrá seguir ligado al equipo de la ciudad catalana. Aunque en el comunicado oficial no se expone que si se llegó a un acuerdo con el Barcelona y Leo Messi, la situación que no permite la continuidad del argentino es latente y no estará en esta próxima temporada en el club Barcelona. La noticia que cimbró las redes sociales y dio de qué hablar durante toda la tarde y va a dar de qué hablar durante todo el día. Hasta aquí la información de las breves informativas. Yo soy Enrique Legorreta. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Regeneración TV, suscribirse a nuestro canal de Telegram, ahí nos pueden encontrar como Regeneración MX. También síganos en nuestras redes sociales, en Twitter @Regeneración MX y en Facebook @Regeneración MX. Ahí les encargamos mucho Facebook, señores, porque estamos otra vez bajo ataque, estamos de nuevo sufriendo estos intentos de callar los medios digitales, así que ayúdenos a compartir todos nuestros posts, compartan este clip, compartan este video y sobre todo sigan comentando cada una de las notas que estamos compartiendo ahí en nuestras redes sociales.